Jesús del Gran Poder ya está en casa. La Hermandad Nervense de Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor presentaba el pasado domingo la imagen de su titular tras la restauración a la que ha sido sometida por razones de estricta necesidad, dado el mal estado de la talla que sufría, un importante deterioro por el paso del tiempo y otras inclemencias como la humedad y demás factores. La Hermandad Nervense organizó para la llegada de su Cristo una misa de bendición que estuvo oficiada por el párroco local Powell Kane y a la que asistieron en torno a un centenar de fieles que ocuparon su lugar en el templo con las debidas medidas de protección para evitar la propagación del COVID-19, todos con mascarillas y respetando la distancia de seguridad. Al término de la misa, los fieles y devotos pudieron aproximarse de manera controlada para comprobar el resultado de los minuciosos trabajos desarrollados. El Señor del Gran Poder ha estado 10 meses fuera de Nerva, el tiempo necesario para la adecuación y restauración, y porque hubo de permanecer fuera a pesar de la terminación de los trabajos por el confinamiento producido por la pandemia del nuevo coronavirus, por lo que la espera ha sido mucho más larga de lo previsto. Pues sí, ya lo tenemos aquí en casa, que a mí me parece todavía mentira. No dejo de mirar, aunque el trayecto de ayer del recorrido para de regreso, pues nos fue largo, y por más que nos parábamos a pensar, no, después de 10 meses, que nos hemos llevado 10 meses, porque la imagen pues en sí se presentó, como ustedes ya sabéis, el Viernes Dolores, estaba terminada, fin de plazo de la restauración, y que no pudo regresar a casa por motivos de que todos conocemos. Pero por fin, gracias a Dios, está en casa. Aunque nos parezca mentira, ya está aquí, restaurado, y esperemos que sea del agrado de todos. Muy bien. Lo estuvimos hablando en la radio. Ha pasado un poco como nos ha pasado a todos con nuestras familias, nuestros seres queridos, ¿no? Esta pandemia nos apartó de los seres queridos e impidió que él pudiera estar con nosotros, y que hayan pasado 10 meses, ¿no? Por tanto, una emoción aún más profunda. La verdad, sí, es emocionante. Yo todavía tengo el pellizquito ese ahí, la aceleración de que me imagino que se irá pasando con los días, ¿no? Mirando que está aquí en casa y que gracias a Dios está sano. Eso es. Y sí, la pandemia nos ha apartado de nuestra vida. Familia, creencia, fe, amigo, el día a día. Yo, como digo, me han robado mi vida, así lo pienso. Sí. Nos han quitado lo más importante, sobre todo la familia. Que verás tú, ya un poquito a poco vamos teniendo esa relación, ¿no? Con mucho miedo, pero bueno, ahí estamos, que yo creo que para muchos hemos hecho apreciar algo que teníamos y no sabía que estaba ahí. Bueno, y esta restauración que era, Rocío, estrictamente necesaria. Pero estricta, tú lo has dicho. O sea, se tenía que hacer sí o sí. O se hacía, una de dos. Porque es que estaba muy, muy, muy mal. Muy mal. Yo siempre digo enfermo, y es que estaba enfermo. Sí. Muy enfermo, muy, 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 muy. Llegamos a pensar, que ya lo he dicho varias veces, de que iba a ser imposible. Pero hay que contemplarlo, y ahora lo vemos vestido y todo, pero cuando yo llegué ayer y lo vi, a como lo he llegado a ver, digo, Dios mío, la verdad es que ha costado mucho, mucho trabajo, mucho trabajo, muchos sofocones, porque a medida que se iba haciendo la restauración aparecían más daños. Sí. Sí, porque en la hermandad se mantiene siempre una línea de austeridad y de hacer todo lo que es trabajos de restauración, pero siempre porque lo requiere la imagen y porque era necesario hacérselo. Sí, porque claro. No, no por ninguna otra cuestión, ¿no? No. Obviamente. Además, las imágenes estamos siempre, como sabéis, hay que cuidarlas, hay que mimarlas, hay que estar siempre pendientes de ellas, mirarlas con una lupa, porque lo más mínimo, la mota más pequeñita, se puede hacer un volcán. Y entonces eso es el patrimonio más grande del pueblo. Ya no estamos hablando de la hermandad, ya es como dice Pablo, es el pueblo. Esto hay que mimarlo 100%. Bien, bien. Esto hay que cuidarlo mucho. Muy bien. Y bueno, esto habrá supuesto también un desembolso importante para la hermandad, pero como usted también me comentaba, porque ya previamente habíamos hablado en la radio, lo importante es que esté en casa y lo demás es trabajo, ¿no? La verdad es que sí. Trabajo, y además ya lo haces muy a gusto.
lo hacemos a gusto porque has visto, estamos viendo el fruto y hombre, se ponen los pelos de punta, ¿no? Es un trabajo que se hace a gusto. Yo lo he dicho, mucha gente dice, es que no sé, es que no te comprendo, es que no te entiendo, es que hay que sentirlo, el que lo siente lo entiende. Y es un trabajo que se hace muy, muy, muy a gusto. Y tenemos que, lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir, tenemos que dar las gracias a mucha, mucha gente que han estado ahí apoyándonos y han estado ahí día tras día. Y personas que sabemos bien que le ha costado trabajo el desembolso económico y lo han hecho. Eso lo agradecemos en el alma. Hemos tenido los devotos, la verdad que han respondido. Han respondido y con mucho cariño y la verdad que es impresionante ver en estos momentos la cantidad de gente que hay con el apoyo incondicional. Muy bien. ¿Qué le comenta a la gente según ve la imagen? Pues la verdad que como con esto de la pandemia tenemos miedo de comunicarnos, sí. Lo poquito que no hemos podido comunicar, que están muy contentos y que está natural. Ya dejamos claro de que la talla volvería tal y como salía de casa, que había que respetarla 100%. Pero claro, ya no tiene esos hongos, no tiene esas manchas, no tiene ese desperfecto que tenía. Se ha recuperado la policromía real de Carlos Bravos Nogales, que es lo más importante. Y la verdad es que habría que coger una camarita y lentamente para que se viera y se apreciara perfectamente todos los detalles que ya no se le apreciaban. Sí, sí, sí. Bueno, y el trabajo meticuloso, minucioso, de un hombre además que tiene un vínculo muy especial con esta hermandad. La verdad es que sí. La verdad es que le ha echado horas, horas, horas y desesperante porque me lo decía, es que me da hasta miedo. Y con mucha pasión. Con mucha pasión porque de verdad sabemos que le va a costar trabajito el que, como él dice, el que yo llegue a casa y no me lo, sí. Me lo encuentre así. Claro. Mucho tiempo allí en casa, que es un vínculo, va haciéndose un vínculo. Es que realmente siente esta fe y se hace un vínculo familiar. Sí. Pues por las manos de Javier pasó el Cristo de la Veracruz, la Virgen y ahora... Pasó el Veracruz, la Virgen del Carmen y el Mayor Dolor y ahora el Gran Poder. Todas nuestras hermanas han pasado por sus manos. Vale. Vamos, el niño Jesús que tiene la Virgen del Carmel ha sido creado por él. ¿Y ahora cómo es el trabajo? ¿A partir de en qué hay que ponerse a funcionar, a pensar en el futuro y que el futuro nos permita cosas? ¿Qué es lo más inmediato? El futuro, a ver qué es lo que nos previene por futuro y a ver por dónde podemos empezar a meter mano. Nosotros por ahora, pues, lo que estamos haciendo es que hemos hecho un pedidito de enseres y recuerdos de lo que es el Gran Poder y para empezar a recordar algo de fondo, como mascarillas, geles, hay pulseras, rosarios, lo típico, ¿no? Sí. Empezar a hacer el cobro de hermanos que llevamos desde el mes de febrero que no lo hacemos. Y a partir de ahora lo que nos permitan, que va a ser poco, pero bueno, lo que nos permitan, lotería, calendario, tenemos que seguir una rutina, claro. Aunque sea dentro del protocolo de seguridad de sanidad. Muy bien. Pero hay que seguir adelante porque la vida sigue. Protocolo que ha habido ya que seguir hoy en esta misa de bendición. Hemos visto este templo a la mitad de su aforo prácticamente, con esas medidas de seguridad. No nos queda otra. No nos queda otra. Pero mientras sea así y podamos seguir adelante, pues... Pa'lante. Bien. Que no vayamos para atrás como los cangrejos, Dios. Siempre pa'lante, poquito a poco. Muy bien. Y como usted bien decía, a ver qué nos depara el futuro, a ver si esto poco a poco verdaderamente va terminando. Eso esperamos. De que poquito a poco, como he dicho, pasito, aunque sea pasito pequeñito, pero siempre, siempre pa'lante. Muy bien. Han cogido y después de la misa han tenido distintas horas escalonadas para que la gente pueda venir con seguridad a verlo, a esos diálogos en silencio que hace la gente con la imagen, que desde luego ponen el pelo de punta. La verdad es que sí, nos vamos hasta aquí ahora mismo, hasta las 3 de la tarde, luego abrimos a las 7 hasta las 9, mañana lunes estaremos aquí de 10 a 1 y volvemos hasta de 7 a 9, ya cerraremos las puertas, la imagen regresará a su sitio de origen. ¿Siente usted hoy que el pueblo Nerva ha cerrado filas y ha apoyado a su Gran Poder y a su hermandad? Seguro que sí, y no ha habido más porque por miedo. Sí. Por miedo, yo estoy segura. No había más gente por miedo y luego es el protocolo, ¿no? Que no te permite estar dentro. Pero yo sé que sobre las horas que vamos hasta aquí van a seguir pasando hermanos a
a verlo, porque sí, que además que hay que... Lo miras y se te ponen los pelos de punta. Llegado el momento de hoy, ¿de quién se acuerda especialmente? ¿O a quién quiere agradecer especialmente? ¿De quién me acuerdo? Me acuerdo mucho de Ale. Muy importante. Claro. Y agradecer, ¿a quién le agradezco? Tengo en el alma a Antonio. Me tengo que agradecer mucho durante estos 10 meses. Bien. Muchísimo. Los llevo en el alma. Bueno. En el gran día del reencuentro con sus devotos, la imagen de Jesús del Gran Poder lucía nuevas galas, producto de una donación realizada por unos fieles. Sobre este aspecto hablamos con Ángel Gago, quien nos explica en qué ha consistido la donación que han realizado con tanta ilusión y devoción. Hemos hecho una donación de la túnica, de la enagua, que es la vestimenta interior del Cristo, y del cordón. Teníamos ilusión y se la hemos donado por... Era una de nuestras ilusiones y nuestras promesas. Bueno, ¿qué características así especiales tiene? El terciopelo, lo que sí. El terciopelo morado, del más oscuro que hay. Después las enaguas llevan sus encajes, su cuello harto, digamos, de tiriza. Y el cordón, como veis, es plateado, que nunca lo había llevado en plateado, solamente era oro. Vale. Bueno, y esto es una cuestión personal, familiar. ¿Cómo surge esto? Ilusión. ¿Sí? Por ilusión, no. Tienes una conexión especial con, sí, con esta hermandad, con el Gran Poder, ¿no? Con el Gran Poder, mucho. ¿Sí? Sí. ¿Y eso de dónde te viene? A ver, cuéntame. Desde chico. Desde pequeño, ¿no? Desde nacer en Río Tinto y venir desde que tenía un año a verlo todos los años y sacarlo muchos años como costalero. Muy bien. Bueno, y la verdad es que supongo que la ilusión ahora también de ver la imagen que por fin está ya con nosotros y además de verle ataviado con todo eso que habéis donado vosotros, ¿no? Hombre, es una ilusión especial, la ha quedado muy bien restaurada también, muy bonito, sé que es mucho sacrificio. Y después la emoción es máxima, cuando lo ves vestido con algo que se lo has dejado, se lo has donado tú. ¿Esto es tal como lo habéis querido hacer vosotros o habéis tenido que mantener un contacto con la hermandad? No sé. Hemos mantenido contacto con la hermandad porque sabemos que dentro de todas las hermandades hay unas pautas que vienen de los obispados y demás, porque no podemos hacerlo como... realmente a lo mejor nos gustaría. Vale, pero vale. Está hecha tal y como queríamos al fin y al cabo. Eso es. Y no ha habido demasiadas trabas, ¿no? Para... No ha habido. Bueno, y ahora que después de tanto tiempo sin la imagen aquí, ¿ahora qué sientes al verle? Ahora siento alegría, y más alegría sentiría si lo pudiera ver paseando por las calles de Nerva. Claro. Que lo que quiero es que haya costalero para que salga. Es que fíjate, ¿no? Estábamos con todo esto de la Semana Santa cuando aconteció todo lo de la pandemia. En la restauración tuvo que quedarse allí en Sevilla y ha sido mucho tiempo sin ver la imagen. Ha sido muchísimo tiempo, pero como ha dicho Pablo, nuestro párroco, la imagen es esa, pero el Señor está siempre ahí con nosotros. Vale. En la fe que tengamos cada uno. Muy bien. Hay como un paralelismo, ¿no? Porque todas las personas no hemos podido ver a nuestros seres queridos en este tiempo de pandemia y pasado también lo mismo con el Gran Poder, ¿no? Claro, al final la pandemia que nos está asolando pues nos ha fastidiado en todos los casos, tanto familiares, emocionalmente, pero gracias a Dios lo tenemos aquí, que ojalá proteja no solo al pueblo de Nerva, sino a todo el mundo. Muy bien. Bueno, y a ver si esto sirve también para que todavía haya más unión, incluso se haga más piña en la hermandad y entre todos los devotos, ¿no? Sí, espero que sí, ojalá, como digo, todos vemos gente joven dando la cara, pues que haya gente joven también para poder sacar paso adelante. Que yo creo que es lo que necesita el mundo de la juventud. De acuerdo. Bueno, y en cuanto a la restauración, ¿qué te ha parecido el resultado? La restauración muy bonita. La habíamos visto en foto cuando se pudo publicar antes de enviarlo aquí. La restauración, ¿qué voy a decir? Sí. El trabajo, solo con el trabajo que tiene la restauración, es darle la enhorabuena a Javier. Y un trabajo que era necesario, ¿no? Para su mantenimiento, ¿no? Sí, porque si no, yo pienso que después de haber visto el programa de Semana Santa y demás, más vale restaurarlo a tiempo que no habernos quedado sin él para siempre.
La restauración de la talla del Gran Poder de Nerva ha sido realizada por Javier Rodríguez Angulo, Roán, imaginero sevillano de gran prestigio y que mantiene un vínculo muy especial con la hermandad nervense. Por las manos de Roán ha pasado el Cristo de la Veracruz, al que hubo que rehacer prácticamente para que pudiera ser una imagen más de la Semana Santa nervense, la Virgen del Mayor Dolor, la Virgen del Carmen, con la que hubo que hacer un trabajo de recuperación de gran magnitud, y ahora el Cristo del Gran Poder. Necesario, porque ya se veía, ya lo había dicho en otras intervenciones que habíamos tenido, que era necesario. Es más, la última salida, el Cristo las levanta, las tuvo a pulso, porque ya le veíamos las deficiencias en la peana. Pero ya en el último año, ya las grietas, le poníamos unas marquitas para tener el seguimiento y notábamos que cada vez estaban más abiertas. Todo esto a causa de cuando la iglesia tenía tanta humedad y demás. Luego, aparte, en intervenciones anteriores, no han sido intervenciones tampoco, a mí no me gustaba la del trabajo de los demás, pero bueno, sí. Podía haberse hecho, como se suele decir, no algo mejor, sino siendo un poco más respetuoso. Claro, cada imaginero, cada escultor tiene su forma de trabajar, no es mi intención criticar, pero bueno, que nos hemos encontrado muchas deficiencias naturales y muchas deficiencias que eran añadidas por otras intervenciones. Y aparte se le hizo un estudio radiográfico y nos encontramos que el Cristo estaba por dentro completamente lleno de clavos, pero eran desde que se creó la imagen. Y una imagen se va montando, se van haciendo los embones, se van pegando las maderas y o se espigan o se deja sin puntillas, pero en este caso el propio autor creyó en su momento oportuno coser todas las uniones con puntillas. Entonces teníamos dos opciones: o desmontarlo entero, con eso íbamos a perder casi el total de la policromía original, o tratarlo. Entonces se han tratado con unos líquidos específicos y ya por lo menos esas puntillas no van a dar problema a la larga, porque aparte están embutidas en lo que es la parte superficial, no le hemos quitado ninguna puntilla que le viéramos la marquita ni demás. Lo que pasa que sí ha sido un trabajo laborioso de limpieza, claro, tanto mecánica como manual. Mecánica me refiero a punta de bisturí, y manual pues con los apósitos despacito. Y claro, no es una virgen que la care las manos, sino el resto de la policromía. Se le ha descubierto también que la parte del pecho tenía policromía original debajo del, vamos a llamarle, nosotros lo llamamos el pijama, la parte que delimita como si tuviera una camisa. Sí. Pues debajo le hemos descubierto policromía original y tiene su color de su carne con su sangre casi hasta la boca del estómago. Entonces se le han cambiado las articulaciones, se ha repasado peana, se le ha hecho una cruz nueva que no va a pesar, con lo cual no le va a afectar ahora la imagen, y creo que se ha hecho un muy buen trabajo. Lo que pasa que conforme hemos ido trabajando, nos hemos ido encontrando cada vez otro problema, otra, claro, por eso la tardanza de tantos meses. Y luego el problema que hemos tenido con la pandemia, claro, que el Cristo ya, yo me comprometí en que iba hasta el Viernes Dolores, y el mismo Viernes Dolores se presentó en las redes como que ya estaba terminado, claro. El hecho de que no se pudiera traer por esto de la pandemia, ¿te ha posibilitado que pueda darle algunos retoquitos más que quizás se quedaron? No, porque no. Como el Cristo se terminó bien, yo no tenía necesidad de tocar. Entonces, lo que sí ha venido bien, porque claro, todos los pegamentos han asentado, los barnices de terminación han asentado, entonces ahora viene el Cristo, pues como se deben de entregar las imágenes. Lo que pasa que incluso aunque sean de nueva factura, tú la terminas y en vez de dejarla en el taller un tiempo que asiente, que pues las hermandades, claro, tienen su prisa por tenerla ya con ellos. Pero en este caso nos ha venido muy bien porque todo ha asentado. Bueno, podemos decir, sin equivocarnos, que es precisión cirujana, ¿no? Además. Sí, claro, esto es. Nosotros nos dice la gente, va a pasar por quirófano, sí, aunque la frase no sea muy. Pero claro. Porque en realidad enfermo estaba. Sí, sí, bastante. No, que no ha sido una restauración ni por gusto, ni por antojo, ni por. Sí. Sino que ha sido totalmente necesaria en las cuatro. Porque tanto el Cristo de la Veracruz, que se le tuvo que hacer una policromía nueva porque la original no existía, tanto como el de la Virgen, la restauración de la Virgen del Mayor Dolor, y por supuesto la Virgen del Carmen, que hemos descubierto. La Virgen del Carmen ha sido la gran sorpresa, porque ha sido el recuperar una joya que estaba olvidada, y ha sido, bueno, para mí, me da satisfacción todos los trabajos, pero el recuperar, porque el Cristo prácticamente la gente lo verá y lo verá un poquito más claro, pero sigue siendo él, sigue su esencia, pero la Virgen del Carmen ha venido que era otra, pasaba desapercibida con ese repinte.
que se arrepintirá más bien con voluntad que con sabiduría. Y claro, cuando hemos visto a la Virgen terminada, sobre todo al verla sin vestir, tú ves la hechura de la Virgen, cómo está hecho el candelero, cómo están tratados las formas. Sí. Una Virgen que es la joya de aquí de la parroquia. No, no quiero que nadie se ofenda. Sí, sí. Pero, porque cada uno tiene la devoción a su imagen, pero desde luego es la joya inequívoca de aquí de la parroquia. Pues, ¿y cuál ha sido la reacción que a ti te deja más satisfecho de la gente? ¿Qué es lo que tú dices? Pues mira, misión cumplida. ¿Qué reacciones has visto por ahí? Con respecto a lo personal, mi trabajo, que yo me siento súper orgulloso de lo que he hecho. Pero con respecto al pueblo, bueno, hay como todo. Gente que estará más a gusto, gente que estará menos a gusto. Tú sabes lo que suele pasar. Claro. Orgulloso, por supuesto, orgulloso de mi deber cumplido, de mi trabajo hecho de la manera más respetuosa que se podía hacer, porque yo en ese sentido soy muy respetuoso. Y por lo demás prefiero que hable la hermandad o que hable el pueblo. Yo tengo mi propia conclusión, porque la verdad que sí es un poco, bueno, tampoco voy a decir nada malo. Sí. Me parece un poco triste que sea la devoción del pueblo el Cristo y vengas a dar una conferencia para tratar el estado en el que está la imagen y te encuentres pues con la poca afluencia a esas dos o tres intervenciones que he tenido. Eso a mí particularmente me ha dado muchísima pena. Yo no voy a decir que... Tú sabes que mi predilección aquí es mayor dolor. Sí. Muchas veces digo, madre mía, si te quisieran o sintieran por ti lo que yo siento por ti, yo ya con eso me quedo satisfecho. Yo sé que lo quieren mucho, yo sé que es la devoción del pueblo, pero al efecto, yo sí me he llevado una gran desilusión en ese sentido, porque claro, yo esperaba pues que la gente tuviera otro interés. Quiero pensar a lo mejor que ha habido menos afluencia porque haya habido gente que no hayan querido venir a ver fotos desagradables, no querer enterarse a lo mejor de lo que su Cristo tenía por no llevarse un disgusto. Quiero pensar que ha sido así. Lo que pasa es que como profesional uno está acostumbrado que cuando va a hacer un tipo de intervención de a clase tengas otra afluencia, la gente se preocupe, te pregunten. Y aquí no es que yo venga como de nuevo, yo aquí no soy un desconocido, entonces si hubiera esperado a lo mejor que la gente te pare, la gente claro. te pregunte. No sé si ha sido por prudencia, porque yo a lo mejor proyecte una imagen más seria, que creo que no la tengo, o no sé el por qué. Pero bueno, también este año es casi un poquito loco para especial, todo el mundo. Sí. Especial, vamos a llamarlo especial para todo el mundo. Un año muy especial. Mira, antes, casi sin querer, te he escuchado en la puerta y estabas hablando con gente, decía, es que yo, cuando tengo que hacer un trabajo como este, si no desconecto de qué es Dios y lo que claro. yo siento, no puedo hacerlo. Claro, claro. Me ha llamado mucho la atención. Es que, vamos a ver, tú vienes, por ejemplo, yo vengo aquí a vestir la Virgen. Y vengo, pues bueno, voy a vestir la Virgen, su respeto, todo, pero yo estoy vistiendo a la Virgen. Estoy en la iglesia, en el contexto. En el momento en el que la Virgen o el Cristo o la imagen que sea entra dentro del taller, yo no puedo estar pensando que es la Virgen. Porque entonces te temblaría no, pues, no sería capaz. Te lo estoy explicando y me está dando sensación sí, porque cierto. Tienes que cambiar el chip. Por ejemplo, tienes que quitarle la vis la pestaña. ¿Yo cómo me le voy a arrancar? Como se dice, hablando burdamente, ¿cómo le voy a arrancar la vis en la pestaña? Claro, tienes que desconectar. Pasan a ser de la imagen de culto o la imagen de tu devoción, pasa a ser una imagen a la que tú vas a restaurar con el mismo respeto, con el mismo cuidado, tanto sea una imagen, un cuadro, lo que sea, como si tienes que restaurar un mueble. Claro. Le tienes el respeto de la obra de arte que tienes entre manos, pero lo que es el sentimiento y tu creencia debes de desligarlo, por lo menos yo tengo que hacerlo, porque es que si no, te pongo a ti, te ves al Cristo, ¿cómo le metes mano? ¿Cómo empiezas? ¿Qué le haces? Tú no puedes trabajar con ese miedo. Tienes que desconectar, sabiendo lo que tienes entre manos, por supuesto, tratándolo con el mayor respeto posible, pero dejas los sentimientos. Ya cuando está el Cristo terminado y tú ya lo has visto, ya está terminado, o la Virgen o lo que sea, ya vuelve a ser la Virgen. Claro. En el momento en el que tú empiezas a ponerla a la Virgen, su genagua, a vestirla, ya estás tú otra vez en ese momento en el que estás con la Virgen. No dejas de estarlo nunca. Y no es que le faltes el respeto o dejes de quererla menos, simplemente que tienes que cambiar. Este es mi trabajo, es como un doctor. Si llega un doctor y se mete en el quirófano y tiene que operar a una criaturita chica, te está dando sentimiento y dices tú, me saldrá bien. No, no, no. Tú tienes que estar fuerte y con tu cabeza en lo que tienes claro. que estar, porque es que si no, no podríamos hacerlo. Porque esto no es que tú estés restaurando una puerta, una silla.
que dices tú, bueno, no te transmite ni frío ni calor. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de sentimientos, claro. Muy bien. Bueno, pues Javier, enorme trabajo, desde luego, y que siga ese vínculo aquí con Nerva y con esta hermandad, ¿no? Seguiremos, sí, porque aparte ya no es que yo sea hermano, claro, ni pertenezca a la Junta, para mí son familia, y por supuesto, vendrán nuevas juntas de gobierno mientras me requiera mi servicio, tanto para vestir a la Virgen o lo que sea, que estaré, y por supuesto no voy a dejar de ser hermano. Vale. Que vendrá mi cabildo, vendré cuando pueda a las procesiones y a lo que haga falta. Un trabajo minucioso, casi de precisión quirúrgica, un trabajo que ha sido realizado no por cuestiones estéticas o de mayor realce, sino por el estado de la talla, que obligaba a actuar de manera inmediata para sanear y corregir los desperfectos marcados por el tiempo. Jesús del Gran Poder vuelve a estar entre sus devotos y seguidores. Ahora queda por delante un largo camino de trabajo por parte de la Hermandad Nervense. Este ha sido un año muy especial para todos los devotos de la Semana Santa, que han visto cómo las imágenes titulares tuvieron que permanecer en los templos por la situación de alarma sufrida por la pandemia que aún hoy sigue azotando al mundo. Pero al menos en un año tan atípico, los hermanos del Gran Poder de Nerva han tenido la alegría de volver a reencontrarse con su Señor, ahora ya en perfecto estado de salud.